Un embalse, o lo que comúnmente se llama una represa, es un cuerpo artificial de agua que hace el hombre mediante la construcción de un muro o presa para represar o para embalsar un río en un lugar adecuado para ello. Para hacer un embalse, entonces se requieren varias condiciones técnicas. Lo primero es disponer de una cuenca hidrográfica que tenga una oferta ambiental de agua considerable o por lo menos suficiente para las necesidades que se quieren cubrir. Se necesita también que exista naturalmente un paisaje fisiográfico en forma de concavidad en la que se pueda contener el volumen de agua que se quiere almacenar. Y claro, también se necesita que la geología del lugar sea apta, que no sea muy aclazada, muy agrietada, para que el agua pues, pueda contenerse en ese vaso y no se filtre o no se vaya por hendiduras y demás. Por último, habría que decir que se requiere también que haya un lugar muy apropiado donde construir el muro o la presa, porque no puede ser un lugar muy abierto, dado que la presa sería muy costosa y muy difícil de hacer. Debe ser una estrechez, un lugar más bien cerrado donde pueda hacerse un muro con facilidad. Por último, el lugar donde se hace el embalse tiene que ser un lugar pues apropiado para que esté cerca de los lugares donde se va a generar la energía hidroeléctrica o los lugares donde se va a abastecer los acueductos de las ciudades o de los municipios.